En este video voy a hablar sobre el precio de Bitcoin y sobre lo que yo pienso que va a pasar en los próximos días. Voy a hablar sobre algunos altcoins que en los próximos días pueden tener un enorme aumento de precio porque fueron listados o van a estar listados en Coinbase. Voy a hablar también de Uniswap. Uniswap tiene una gran sorpresa para nosotros preparados, también sobre Theta, la moneda que en los últimos días ha sorprendido a todos, y también sobre Tezos y un tema relacionado a NFTs, lo que todo el mundo ahorita está buscando, está queriendo saber de qué se trata y cómo puedo ganar dinero con eso. Y si tú quieres ganar dinero con criptomonedas, encontraste el canal correcto. Bienvenido a Buenos Días Cripto, me llamo Ronnie Rorix, soy de Alemania. Y todos los días yo publico videos sobre criptomonedas. Tengo un sorteo, puedes participar en un sorteo, puedes ganarte 10% de descuento en las comisiones en Bybit. Si te gusta hacer trading en Bybit, nuestro patrocinador, entonces puedes tú ganarte 10% de descuento por un mes. Y también hago un concurso para las personas que me ayudan a crecer este canal, que comparten mi contenido, puedes ganarte $250 en Bitcoin todos los días. Y hoy te voy a mostrar algo que nos hace tal vez pensar que podemos llegar a los 100 mil dólares. Dice una persona que Bitcoin va a llegar a $100,000 más rápido que nosotros pensamos, y es una persona bastante conocida. Te voy a dejar o te voy a dar los detalles ahorita en el video, pero ahorita vamos a entrar al contenido. Por cierto, si no estás en mi canal en Telegram, entra en el canal de Telegram, hay 25,000 personas ahí, es el canal en Telegram más grande de habla hispana de criptomonedas, y por algo tienes 25,000 personas en este canal, es totalmente gratis. Entra aquí abajo, hay un enlace. Bueno, ahora miramos Bitcoin. Bitcoin actualmente en otra vez una caída libre, casi se puede decir, 54. Habíamos pensado, y yo también era de la idea y la convicción, que vamos ya ir a los $75,000, pero tú ves, Bitcoin es Bitcoin, y hay mucha gente que tratan con estas, yo los llamo manipulaciones, con esas jugadas de quitarte tus Bitcoins. Y a toda la gente que entra nuevo a este mercado y la gente que no entiende este mercado, que a lo mejor comprarlo ahorita 57 pensando que vamos a la luna, que vamos a los 100, 200, 300, porque muchos youtubers lo están diciendo, mucha gente en los medios de comunicación lo están diciendo, y ahorita ven que ya hay una fuerte caída y una pérdida de su capital, venden y las ballenas compran todo y se ríen sobre eso. Tú no eres parte de este grupo de personas que se asustan cuando Bitcoin cae $5,000, porque tú sabes que es todo es una jugada. Entonces, Bitcoin actualmente negociaron 54,223, ha bajado ligeramente desde el día de ayer, pero hoy tenía ya más o menos una subida por encima de $57,000. Entonces sí se veía bien, pero ya fuimos otra vez para abajo. 60%, apenas 60% da dominancia. Es muy probable que vamos a ver una temporada de altcoins. Ya estoy preparado, y tú ves que yo hablo más y más sobre altcoins. Ethereum 1620 también arrastra Bitcoin una vez más a todos. Polkadot también, ADA, XRP, Theta, que había subido ayer. Tenemos hoy noticias de Theta, Chainlink, Uniswap. Ahorita estás viendo, wow, de un segundo al otro, otra vez todo está subiendo. ADA en números verdes, Binance Coin en números verdes, Kusama en números verdes, VeChain, Filecoin, Litecoin, números verdes. Aquí vemos a Doge perdiendo, Luna perdiendo, XRP perdiendo, Stellar, Lumen perdiendo, Monero, IOTA perdiendo, Link, Aave, Rep Bitcoin, Uniswap fuertemente. Ayer teníamos una subida bastante interesante, pero bueno, yo creo que ahora, como lo veo, es bastante mezclado. Creo que sigue un poco más rojo, pero vamos a entrar ahorita a ver qué hace Bitcoin, porque hace unos minutos estaba checando y teníamos aquí un
con una pequeña batalla, creo que el soporte ya no aguantó. Mira, tú sabes que yo constantemente estoy buscando nuevas formas de análisis, y aun y cuando algunos dicen, oye, tú no sabes nada de análisis, que yo constantemente estoy aprendiendo, y en el trading no hay una verdad absoluta. En el trading no hay nada que es correcto o incorrecto. En el trading hay diferentes maneras de analizar las monedas. Entonces aquí estoy viendo una persona, estoy siguiendo una persona que hace ese tipo de análisis y dice que Bitcoin constantemente está formando canales, y a través de esos canales se puede prever el precio bastante, bastante, bastante bien. Yo lo he visto, una persona que ha desde enero empezado una cuenta de prueba, ha empezado con $100,000 en enero, ahorita estamos en marzo y ya la cuenta que lo hace en YouTube públicamente ya tiene 500,000, entonces multiplicó su dinero por 5. Entonces yo lo vi interesante, yo lo trato de aprender también. Entonces estás viendo aquí que efectivamente aquí Bitcoin formó también este canal, pues por este canal bajó, pero formó este canal, y ahorita la pregunta es, ¿vamos a bajar más por acá o no vamos por acá? Bajar, vamos a simplemente tener un bounce, pero realmente normalmente hay tres puntos donde nos vamos a tocar una tendencia, 1, 2, 3. Ahorita teníamos que subir aquí, pero es la cuarta y yo casi creo que la vamos a romper. Hoy en la mañana yo estaba ya bien feliz porque había publicado esta imagen. Bitcoin formó un W, subió aquí, luego pensaba, wow, está confirmando el W y sube. El precio hubiera sido 58,540, la meta donde queríamos llegar, y aquí 57,176 ya era el precio a donde hemos llegado. Yo estoy también viendo una estrategia que se basa en medios móviles, ¿sí? Y aquí tú estás viendo que Bitcoin se aleja de repente de estos medios móviles, pero siempre vuelve a tocar. Y así también tiene que volver a tocar. A lo mejor van aquí para abajo y los vuelve a tocar, pero nunca se aleja mucho de estas medias móviles, creo que se llaman. Sí, aquí, aunque a veces se aleja por un largo tiempo, pero siempre, siempre, siempre regresa. Si te interesa ese tema de trading, de scalping, entra en mi canal en Telegram. Hay una persona que está capacitada en trading, que abrió ya un propio grupo que se llama Scalping. Scalping es cuando tú haces operaciones muy pequeñas y te cortas un pedacito de este mercado. Aquí unos $100, aquí unos 200, aquí unos 50. Y eso lo estamos haciendo. Si te gusta aprender eso, aquí abajo encuentras el enlace del grupo, del canal que tengo y del canal. Llegas tú, obviamente, entonces al otro grupo del scalping. Y también estamos transmitiendo en Twitch, en vivo, donde tú puedes estar ahí presente y seguir los pasos de los traders. Ahora, Uniswap. ¿Qué pasa con Uniswap? Uniswap va a lanzar el V3, el Volume 3, la versión 3, en mayo. ¿Sí? Está lanzando y todavía sigue en el Ethereum, en la red de Ethereum, aun y cuando está muy costoso. Todas las operaciones que ahorita estamos haciendo en la red de Ethereum, pero tienen ellos una modificación, una propuesta que ahorita sí permite que tú puedes hacer esas operaciones mucho más fácil. Están hablando aquí en tu cuenta de Twitter sobre eso. Y lo más importante, ahora empiezan a pagar a las personas que poseen Uniswap token, cuidado, una utilidad por todas las ganancias que obtienen. Entonces mucha gente van a comprar Uniswap. Yo no sé por qué están otra vez haciendo un dump con la moneda. Desde ayer está bajando fuertemente, pero bueno. Mira aquí, Theta Network Token, ¿sí? Theta entró en el número 10, en el top 10, en los 10 más capitalizados del mercado. Sacó a Chainlink. Ahorita
ha bajado un poco, hay que checar si todavía están, pero Theta es una moneda con que hay que contar, hay que tomarlo en cuenta. Yo lo he, la verdad, un poco descuidado, pero hay que hablar, hay que investigar un poco más sobre Theta. Voy a hacer un video en los próximos días. Por lo pronto, sabes, Theta ya está entre los 10 más capitalizados. Tesos. Tesos, una moneda que también ofrece algo parecido como Ethereum. Muchos dicen el asesino de Ethereum, pero bueno, lo dudo mucho. Pero Tesos ya sacó una plataforma, una página donde tú puedes ofrecer, vender NFTs. Te puedes registrar como artista. Yo no me registré ahí, no que sea yo artista, pero simplemente lo encontré interesante. Puedes comprar NFTs de artistas. Si tú eres artista, si tú eres, sabes hacer así arte gráfico, arte digital, creo que sería buena idea de registrarse así. Aquí se llama Calamint. Calamint, una nueva plataforma para la venta, para negociación de NFTs. Ahora, el precio de Bitcoin, ¿sí?, va a llegar muy, muy pronto a los 100 mil dólares. ¿Quién dice? Dice el lobo del Wall Street. Tú sabes que el lobo del Wall Street, conocido de la película con Leonardo DiCaprio, una persona que sabe bastante sobre todo el tema financiero. En 2018 dijo él, Bitcoin va a desaparecer. Ahorita en 2021 dice, Bitcoin va a subir a 100 mil dólares. Ah, se te hace conocido, mucha, mucha gente han pasado por eso. Pero la más grande noticia de Bitcoin viene todavía ahora. Elon Musk hoy ha publicado en su cuenta de Twitter que tú puedes ya comprar un Tesla con Bitcoin. Muy inteligente este hombre, porque ahorita mucha, mucha gente que están ganando Bitcoins, en el trading, como tú y yo, como mucha, mucha gente que ahorita siguen nuestros traders profesionales, están ganando Bitcoins. Y normalmente tendrías que pensar, oye, ¿cómo lo vendo? ¿Cómo saco mi dinero? ¿Cómo lo demuestro que si compro un carro? ¿Cómo lo pagué? ¿De dónde conseguí el dinero? Pero ya Elon Musk abrió la puerta para que tú puedas ir y puedes pagar con Bitcoin. Y es más, en su tweet dijo, este dinero, bueno, Bitcoin también es dinero, ¿no? Estos Bitcoins no vamos a cambiar en fiat, lo vamos a conservar. Para mí, un mensaje diciendo a los Bitcoiners, oye, tráeme tus Bitcoins porque yo guardo los Bitcoins. Yo no los voy a vender los exchange, que otra vez genera un dump, sino nosotros lo vamos a guardar. Vamos a crear una sobredemanda con eso, pues es obvio, ¿no? Entonces, muy inteligente. Felicidades, Elon Musk. Y voy a comprarme después, cuando ya termina el mercado alcista, cuando entramos en el mercado bajista, a lo mejor sacar 0.1 Bitcoin, 0.2 Bitcoin para comprarme un Tesla nuevo también. Tú también, ponme un comentario si tú también lo vas a hacer. Aquí, ojo, tres monedas que van a estar listados en Coinbase. Yo vi hoy, quería comprar pensando, wow, van a subir, pero ya habían subido mucho. Ojo con eso, como pasó con Cardano. La gente piensa cuando entra en la exchange va a tener un enorme pump. Sin embargo, como la gente ya lo sabe, ya este pump sucede antes de que entran, y cuando ya entraron, ya normalmente hay un dump. Ha sido así, entonces mucho cuidado. ¿Cuáles son las monedas? Las monedas son Anchor, Curve y Storch. ¿Sí? Entonces, tómalo en cuenta, Anchor, Curve, Storch, no tengo un portafolio, los otros dos sí. Entonces, interesante. Mira, a lo mejor ya han bajado otra vez un poco. A lo mejor hay una buena entrada. Yo por lo pronto no voy a entrar más en esas monedas porque pues ya los dos tengo y el otro ha subido demasiado. Mira, las instituciones están comprando, sacaron 800 millones en Bitcoin de Coinbase, ¿sí? Y los mineros ya no están vendiendo como locos sus Bitcoins. ¿Por qué? Porque están esperando que el precio suba. Y aquí
Informa, CryptoQuant, tú sabes CryptoQuant también, un servicio que yo uso, muy bueno por cierto. Aquí informa que el, ¿cuánto fue? ¿Cuál día? Anteayer creo, Tuesday, martes sacaron ¿cuántos bitcoins? Bueno, en valor de 806 millones sacaron de Coinbase. Eso quiere decir que hay instituciones que están comprando grandes cantidades. Yo no sé quién está vendiendo ahorita Bitcoin, está generando estas caídas de precio, pero ya tú, como siempre te digo, las ballenas están tratando de engañar a la gente, de fingir que el mercado alcista se acabó, la gente piensa que pierden su dinero, ay, mejor pierdo 25%, mejor que todo, y venden, y las ballenas con muchísimo gusto compran. Y también hay que decir que ya hay ballenas que son instituciones, ¿sí? Si tú eres una institución Grace, que por ejemplo quieres comprar un poco de bitcoins barato, pues ¿qué puedes hacer? Puedes vender rapidito unos 2000 bitcoins, el precio baja, entonces poco a poco compras 5.000 bitcoins, a lo mejor con el dinero que te pagaron por los 2.000, no tanto así, pero ese es el truco que están haciendo. Voy a mirar ahorita, no, ya se rompió el soporte, se rompió definitivamente el soporte, vamos a ir más para abajo aquí. El próximo soporte está en 52, un fuerte soporte, bueno, un fuerte soporte aquí hay en 53.160, 53.160, si rompemos esto, el próximo en 52. Yo, como yo te he dicho ayer, yo no me preocupo porque yo, la verdad, me cansé de eso, me cansé de esas manipulaciones. Yo abrí una posición muy grande, a un muy buen precio, muy buena entrada. Volví a comprar, pero un apalancamiento de 5, es decir que mi precio de liquidación está en 47 y yo dudo mucho de que vamos a llegar a 47, pero si llegamos a 47 voy a comprar otra vez la misma cantidad, ya lo verifiqué, saqué la cuenta y llegamos a, entonces mi precio de liquidación sería 43 y eso apostaría todo lo que tengo en la vida que más nunca, bueno, más nunca no, pero en los próximos días y semanas no vamos a regresar a 43. Entonces eso es mi plan. Ahorita te toca a ti, ponme aquí, ¿cuál es tu plan para Bitcoin? ¿Has abierto una posición o simplemente compras y lo guardas? Eso realmente es lo mejor que puedes hacer, comprar, guardar. No hacer trading con apalancamiento porque pues duermes mucho más tranquilo y cada vez cuando cae y tú como trader que hace trading apalancado te entra miedo, tú como spot trader simplemente que compra y guarda tienes una sonrisa, ¿por qué? Porque puedes comprar más a buen precio, pues son estrategias. Como dicho, si tú quieres hacer trading, aquí abajo encuentras un enlace, entra a mi canal de Telegram, ahí tú puedes encontrar también el grupo en Telegram donde compartimos todo el material, toda la información sobre el grupo de trading, de scalping, donde tú puedes estar todos los días conectado en un canal en Twitch. Tenemos un canal en Twitch que se llama Crypto Avances también. Entras, ves cómo el trader, cuánto entra, cuánto sale, te dice exactamente cuántos pasos está dando, por qué los está dando. Tú puedes copiarlos totalmente gratis hasta este momento, pero muy pronto vamos a empezar a cobrar. La gente ya está ganando bastante dinero allá en este grupo. Si ese trader te hace ganar dinero, que tú una pequeña parte de eso puedes pagar cada mes para tener el mantenimiento de esa plataforma. Si te gustó este video, déjame un like, ponme un comentario, porque si tú pones un comentario, puedes tú ganar con nuestro patrocinador Bybit 10% en todas las operaciones que tú tienes que pagar, las transacciones, un descuento del 10% por un mes. Créeme que cuando haces muchas operaciones con el trader que cada día está en Twitch dando las clases, va a ser bastante que te ahorras. Y también, obviamente, el enlace para que tú puedas en el concurso ganarte $250. Muchas gracias. Te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días, Clip. Y acuérdate que
si te interesa aprender trading, si te interesa estar en el grupo de scalping o todo lo que hacemos, vamos a hacer un grupo de señales de swing trading. Ya he hablado con muchas personas en los últimos días. Vamos a agregar mucho valor aquí. Necesitas una cuenta en Bybit. Aquí abajo encuentras el enlace. Regístrate en Bybit para ya con esta plataforma operar, porque para mí es la mejor plataforma de derivados de futuros que hay en el mercado. Entonces, regístrate aquí abajo. Es totalmente gratis, inclusive tienen algún bono. Creo que son $200 que tú puedes obtener de bono ahí. ¿Ok? Muchas gracias. Chao.